On this SCC number 9, Straight State Championship number 9, won by Bison. Three winners by submission, two wins by KO. It is time for the sixth final night presented by The World. A heavyweight in the main fight in 3 rounds of 5 minutes in 105 kilos. Let me introduce your new fighter of the blue corner. Representing Senegal, for the blue corner, con los heavyweights, señores, los heavyweights que prometen lo peligroso, una mano de un heavyweight. Peligrosísimo, si antes estábamos hablando, ¿no? El peligro que entraña el Muay Thai, los deportes de striking, pues aquí lo vamos a tener, ¿no? Tenemos a Boy Ruiz, un auténtico especialista, ¿no? Del striking. Pero vamos a ver, porque delante tiene a Abdulaziz, que viene de la lucha senegalesa. Tenemos a Moisés Baute, que es el Fusion World Champion del 2019, Super Combat World Champion 2017 y ISCA World Champion 2019. Let me introduce you. Moisés Baute. Moisés viene del kickboxing, señores. Un heavyweight con mucha pegada. Durísimo, con una gran trayectoria, Moisés Baute. Tiene un background muy grande en kickboxing, 28 ganadas, 12 de ellas por knockout, o sea que esos guantes huelen a formol. Pues vamos a ver si nos espera un caos como los que hemos estado viendo a lo largo de la noche, o por el contrario, Abdul aquí usa sus dotes en la lucha para sacar el combate hacia su terreno. Se le ve muy relajado, Abdul, se le ve muy seguro, está disfrutando su entrada al octágono. Por el otro lado, Baute, preparándose ya para entrar. Pero bueno, como decía yo, esto no es kickboxing, esto no es jiu-jitsu, esto es MMA, señores, y la cosa cambia muchísimo con las guantillas pequeñitas. Así que vamos a ver qué pasa hoy aquí con estos heavyweights. This heavyweight fight on 105 kilos is presented by Timuro. 3 rounds of 5 minutes of the blue corner representing Senegal. 29 years old, 183 tall, 105 kilos. Tonight this is joining you, Abdulaziz.
Professional Fighter MMA, one by one defeat, Moisés Maute. This fight is presented by Tiburón and referees Jesús Arcona. Ya Abdul y Valde. First round. Aquí no se puede pestañear, señores. No. Aquí no se puede pestañear. Vamos a Valde. Ahí, guardia de zurdo. De momento, los dos midiéndose. Calculando la distancia allí. Uy, como intentó colocar el high kick. Uy, 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 cuidadito, Abdul. Vaya mano. Vaya cruce de mano, vamos a empezar. Se lo quiere llevar al suelo. Qué bien. Qué bien aguantó. Ahora sí. Muy bien, ahora sí. Bien. Uy, qué fuerte Abdul, ¿eh? Esto ha empezado. Muy, muy fuerte. Muy fuerte, intenta ganar distancia. Abdul conectando muy fuerte y Baute por debajo. Baute intentándose levantar. Ahí le vemos, lo ha conseguido. Consiguió levantarse. Qué bien se está girando también ahora. De nuevo Abdul llevándoselo al suelo. Intentando ya con el gran ampao. A ver si Abdul logra neutralizar a su oponente con su nivel de lucha. Sabe lo peligroso que es Baute de pie. Así que esto es lo más inteligente que podía hacer. Sí. Sí, está intentando sacar partido a su recorrido en la lucha. Un momento bien ahí, controlando, intentando conectar los golpes. Una situación muy complicada, Baute. Tiene que levantarse, tiene que olvidarse de pegar desde ahí abajo, tiene que levantarse. Y vuelve a derribar a Abdul. Intenta escalar un poco. Escala su visión, Baute. Sí. Pero Abdul le pasa la guardia y parece que vuelve a controlar allí. Sí. Creo que Baute va a tener que buscar el ponerse otra vez en pie. Baute tiene que pararse sí o sí. Ahora está intentando incorporarse. Está Abdul fuertísimo, está durísimo ahí en el suelo. Y al final la ha ganado con la estrangulación.
Rocky muy bien, se nota que ha trabajado duro para ser un luchador mucho más completo en la jaula. Increíble. Ladies and gentlemen, winner by submission of the first round, the red corner, Moisés Baute. Enhorabuena, Moisés Baute. Ahí está la inteligencia de un luchador, ¿no? Que se te compliquen las cosas, el poder darle la vuelta y encima con algo que no es principalmente tu background. Sí. Que se supone que se iba a sentir más cómodo de pie, pues mira, se ha sacado su as bajo la manga y ha logrado darle la vuelta a la pelea por otro lado. El ambiente aquí está que quema, la gente está súper emocionada. Que vaya, nos estamos viviendo. O sea, es KO por combate o sumisión.